Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Excelente. Encicla opera desde las 4:30 de la mañana. Estamos acá tras bambalinas realizando algunas actividades para poder entregar a nuestros anfitriones a las 5 de la mañana los implementos de operación. A las 5 de la mañana estamos en la estación Suramericana, que es una de nuestras estaciones base, donde llegan todos nuestros anfitriones. Ahí les entregamos a ellos lo que es una bitácora, un celular y unas llaves. Luego ellos se van a las estaciones, realizan unos inventarios para las 5:30 de la mañana, tener nuestro sistema ya óptimo para todos nuestros usuarios. Para nosotros también ha sido pues como muy, a pesar de que teníamos todas las ilusiones de que el proyecto creciera, fue un crecimiento demasiado grande que incluso a nosotros nos sorprendió demasiado. La acogida que tuvo la ciudad con el sistema, el respeto con las bicicletas, realmente ha sido algo bastante gratificante y sorprendente para nosotros. Tenemos cuatro grupos importantes que son los que nos apoyan a coordinar toda la operación de Encicla. El primero es un equipo bastante importante que es nuestro equipo de mantenimiento, que es el encargado de mantener nuestra flota óptima para que pueda operar. Tenemos otro equipo que es el de atención al usuario, que es el encargado desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de que todos nuestros usuarios puedan llamarnos a hacernos cualquier pregunta. Buenos días, Juan Carlos, hablar con Andrés Pérez. Buenos días, señor Andrés, ¿en qué le podemos servir? Mira, Juan Carlos, es que te quería preguntar cómo hago para inscribirme en Encicla. Bueno, ahora puede ingresar a la página de Encicla, www.encicla.gov.co. Tenemos otro equipo que es el equipo de supervisión, que está encargado de supervisar nuestra operación en calle. Y otro equipo bastante importante que es el equipo de monitores. Los monitores son nuestros ojos y nuestros oídos en calle. El monitor de apoyo está encargado de controlar todas las bicicletas que se pasan de tiempo, usuarios que se pasan de tiempo y controlar el inventario o la flota que tenemos disponibles para la operación de ese día. En el transcurso de 5:30 de la mañana a 9 de la noche repetimos varias veces el procedimiento. Verificar qué estaciones les sobra, qué estaciones les falta y hacer los balanceos en todas nuestras estaciones para poder que nuestros usuarios tengan un buen servicio. Estamos aportando una forma de transporte que incluye a todas las personas, que no discrimina a nadie. La respuesta de nuestros usuarios ha sido satisfactoria porque se han dado cuenta que estamos cambiando la cultura de movilidad de nuestra ciudad. Cada vez se suman más usuarios a nuestro sistema y cada vez vemos más ciclistas urbanos en nuestras ciclorrutas.